Muy buenas a todos, amigos. ¿Cómo estáis? Soy Óscar Oliva. Bienvenidos al canal. Bienvenidos a la retroserie. Ya sabéis, el espacio que tenemos en el canal para jugar grandes clásicos. Y bueno, aquí veis, con Medieval, después de una temporadita sin traer vídeos. Ya sabéis que he estado de mudanza y he aprovechado el parón un poco de las fiestas de Navidad. Así que retomamos las subidas. Vamos a continuar esta serie que teníamos a medias para hasta terminarla. A ver si podemos hacer unos cuantos planes que tengo pensado para terminar un par de series que quiero, entre ellas una de estas, Medieval, antes de que llegue el estreno, el esperadísimo estreno de Resident Evil 2 Remake al canal. Bueno, nos quedamos aquí en el nivel de la Tierra Encantada, nivel bastante peculiar, largo, ya digo que el capítulo va a ser largo, porque entre otras cosas, bueno, pues este nivel esconde un subnivel. A su vez, bueno, ya lo veréis un poquito más adelante. Luego, como venimos haciendo en todos los capítulos de la serie, dedicaré pues unas pequeñas palabras a trasjugar a nivel como me gustaría que fuese en el remake. Ya sabéis, una idea que nos aportó un suscriptor al canal. No recuerdo ahora mismo su nombre, pero desde aquí le mando un saludo. Así que venga, no perdamos más tiempo, chicos. Vamos a nivel de la Tierra Encantada. Bueno, aquí estamos, con el arco de flechas de fuego que conseguimos en el nivel anterior, al conseguir el cáliz en el asilo. Y nos encontramos aquí el primero de los enemigos de este nivel, que es muy puñetero, que son estos sapos, ¿vale? Porque nos lanzan una especie de escupitajos venenosos a los sapos. Lo mejor, bueno, podemos darle con armas de proyectiles, pero yo un par de espadazos bien dados y nos quitamos. Bueno, vaya, más sapos. A ver... Son muy pequeños y es complicado darles, ¿eh? Vale, tenemos un desvío. Izquierda, derecha. Venga, vamos a ir por la derecha esta vez. A ver qué vemos. Otro sapo por aquí. Vale. Vale, tenemos un par de puertas de madera cerradas. No podemos pasar. Así que al final nuestro gozo en un pozo. Vamos hacia el lado izquierdo, ¿vale? Y aquí vamos a hacer una cosa. Vamos a acabar rápidamente con estos dos enemigos. Son esta especie de plantas. Yo le llamo plantas cañón. Porque nos pegan unos cañonazos increíbles. Y sí, efectivamente. Espérate. Espérate un momento. Que nos están pegando unos cañonazos. Vamos a... A ver. Vamos a empezar por esta. Fuera. Fuera de aquí. Estas puertas llevan a la tumba de los demonios de las sombras. Bueno. Vamos a obviar eso de momento. Y vamos a ir, a ver, centremos la cámara porque si no nos ponemos a las vueltas. Aquí, ¿vale? A esta parte. Solía haber una aquelarre en las cuevas bajo el cementerio. El bosque nunca ha vuelto a ser el mismo. Bueno, esto nos da una pista de que aquí efectivamente tenemos un caldero de bruja y podemos invocar a la otra bruja que hay en el juego. Ya os acordasteis, bueno, os acordáis que pudimos invocar una en el nivel de las calabazas, en la garganta de las calabazas. Aquí está la segunda. Vale, ¿veis? Nos vuelve a pasar lo mismo. Que si no nos colocamos bien colocados, no nos deja utilizar el talismán. ¿Quién ha convocado a la bruja buena del bosque? ¿Ha sido tú, Ser Fortesque? Perdóname, mi señor. Nunca he conocido a un héroe de verdad. Perdóname, era solo una bromita de vieja. La verdad es que me alegro de verte, Ser Fortesque. Necesito 7 piezas de ámbar que están escondidas en el nido de las hormigas. Tráemelas y te daré una recompensa especial. Solo te ofreceré una oportunidad. ¿Quieres intentarlo? Bueno, esta búsqueda es para conseguir una especie de arma secundaria que nos puede venir bien durante el juego, así que la vamos a iniciar porque, entre otras cosas, quiero mostrar el 100% del juego. Perdón,
¿No mencioné que te tengo que reducir al tamaño de un insecto? Ahora, date prisa. Vamos a ver. ¿Qué dice aquí nuestra amiga la gárgola? ¡Corre, hombrecito! Si el maestro lo encontrara ahora, lo aplastaría como a un mosquito. ¡Hark! Oímos a las hormigas soldado acercándose. Así se encontrarán con tu venganza diminuta. Bueno, primer consejo que os doy, amigos. Utilizar el martillo en este nivel que nos va a venir muy, muy bien. Ya os lo digo, ¿eh? Vale. Por aquí parece que podemos continuar. ¡Anda, mira! ¡Socorro, dice! ¡Gracias por liberarme! ¡Qué voz tiene! Mi gente solo quiere vivir sus vidas en armonía con la naturaleza. Pero la malvada hormiga reina apresó a muchos de los nuestros. Rescata a mi gente, ser fortesque, y le recompensaremos con creces. Bueno, pues... como no nos cuesta nada ayudar a... a esta simpática hada que hemos visto. Vale, hay que rescatar a varias hadas que están ocultas también en el hormiguero este. Así que no solo hay que buscar las piezas de ámbar para la bruja, sino que también hay que buscar... ¿qué hay ahí? Fue una porra. La he cogido por coger, la verdad. Aquí estamos. Abriré la entrada para ti. Estas luciérnagas son mis amigas y te alumbrarán el camino por esta oscuridad. Bueno, a ver qué dice aquí. El escrito este. Este portal mágico fue labrado por las hadas. Parece haber sido creado no para mantenerte fuera, sino para guardar algo dentro. Muy bien. Martillo. Venga, tenemos. A ver, mucho ojo aquí, que recuerdo que en este nivel salían muchísimas hormigas. Mira, mira, las oigo acercarse. Eso es. Con un golpe de martillo bien dado, las dejamos secas en el lugar, ¿eh? A ver, tenemos un desvío. Izquierda y derecha. Vamos a ir todo el rato hacia la izquierda, ¿vale? Para no perdernos, porque esto es una zona muy, muy laberíntica. Bueno, ahí hay unos capullos de seda, que si los golpeamos, normalmente suelen dejar dinero, ¿vale? Es importante esto. Vamos a seguir todo el rato hacia la izquierda. Y mira, hemos llegado a una zona en la que hay... fijaos cómo caen las hormigas con el martillo, ¿no? Normalmente con un martillazo bien dado deberían caer, ¿vale? Pero hay veces que si no le atinamos bien, pues son dos martillazos los que necesitan. Voy a aprovechar para rellenar algo de vida. Siempre los capullos de seda que encontremos, siempre los rompemos. ¿Por qué? Pues porque suele haber dinero dentro. Dinero que nos viene muy bien. Luego comprar armas y demás a las ansiosas gárgolas mercaderes. Perfecto. ¿Veis? Un golpe bien dado en el martillo. Vale, aquí parece que hay otro camino. Pues venga, vamos a continuar por aquí, que este no lo habíamos visto. Mira, otra pieza de ámbar. Cuidado, porque las hormigas también escupen veneno, las condenas. Mira, allí hay algo que brilla. Vamos a echar un vistazo. Voy a dejar el momento la ampolla porque no la necesito. ¡Socorro! Dice. Es una de las hadas. Venga, liberada. Vale, restan 5, con lo cual son 6. Perfecto. Venga, pues yo voy a continuar todo el rato hacia la izquierda. No sé dónde iremos a parar, pero... vale. Venga, coge la ampolla, la quito en medio. A ver. Muy bien. Cuidado, rocas que nos intentan llevar por delante. Vale, y vuelvo a salir a otro sitio donde hay otra ampolla. ¡Ey! ¡Ven para acá, condena! Vale, yo creo que por ahí saldría algún sitio que haya ido. Vamos a ir por aquí.
La verdad es que es una zona bastante laberíntica y hay que guiarse un poco cada uno con su instinto, ¿eh? Mira, la zona esta del... Ya la vimos, efectivamente. Vale, pues yo creo que... Lo que es toda esta zona de la izquierda... Está recorrida. Con lo cual, mira, aquí por ejemplo es una zona en la que tenemos esta. Vale. Hemos recogido 5, restan 2. Venga, vamos a ir por aquí, a ver. Cuidado. Ahí se nos ha cruzado la pica. Se va para allá. Realmente en este nivel no hay cáliz, con lo cual pues es un poco tontería acabar con todas las hormigas. Va a ser mucho mejor y más liviano directamente esquivarlas. Por ahí no puedo continuar. Por aquí sí. Mira. No os preocupéis por las piezas de APA, que recuerdo que había muchísimas. Hay más de las que realmente necesitamos. O sea que es muy fácil completar el encargo de la bruja. Las hadas sí, están clavadas. Son 6 y hay que encontrar las 6. Vale, de hecho, ya, mira, ya hemos encontrado el ámbar. Muy bien. Vale. No sé si me he dejado alguna hada por aquí. Yo creo que no, ¿no? Eso. Siempre que veamos un capullo de seda de esos, le pegamos un estacazo. A ver, por aquí parece que puedo ir. Vamos por aquí. Ya prácticamente estoy perdido. O sea, he dado tantas vueltas. Es bastante, ya digo, aquí hay que orientarse un poco cada uno con su equipo. Si no, nos podemos volver locos aquí. Ahora vamos a ir. Mira, ahí hay otra de las alas, genial. Venga. Por cierto, en este nivel al final encontraremos un jefe. Mira, ahí hay otra ala, genial. Es la reina hormiga, si no recuerdo mal. Bueno, aquí es ámbar, que voy a coger de más. Porque al final, realmente necesitamos nada más que 7 piezas para la bruja, pero bueno, como hay alguno de más. Más ámbar y más capullos de seda. Mira, condena. Más capullos de seda. Vamos a eliminarlos todos. Para, bueno, pues abastecernos de dinero. Venga, perfecto. Bueno, pues aquí yo creo que lo tenemos todo, ¿no? Vamos a continuar. Porque había visto que por ahí... Fuera. Mira, tenemos un... ¿Cuántas alas nos quedan? Quedan 2. Vale. Perfecto. Bien. Aquí podemos comprar algo. A ver qué nos dice este texto. A ver. Si eres lo suficientemente valiente para ir más allá de este punto, entrarás a la cámara de la temida hormiga reina. Ten cuidado, una vez que entres, una vez que te encuentres con su alteza de 6 patas, no habrá retorno. Bueno, aquí nos está avisando que si continuamos por ahí, rompiendo esa pared, nos sale el jefe, ¿vale? Con lo cual no podemos ir por ahí de momento porque... Efectivamente. No, voy a dejar esto para luego. Nos faltan 2 hadas por encontrar. Así que toca dar vueltas para buscarlas. Vamos a ir por aquí. Vale, perfecto. Nosotros vinimos a la cámara por esa entrada. Vamos a ver si me puedo perder un poquito por aquí y buscar otra entrada, otra salida que tenga esta cámara. A ver, por ahí es por donde vinimos, ¿no? A ver, por aquí. Cuidado, que nos disparen. A ver. Vale. Mira. Aquí me he dejado unos capullos de seda. Vale. A ver, por aquí, por aquí, por aquí. Nada, nada, nada. Bueno, pues no, parece que hay. A ver, espera. No, por ahí no puedo pasar. Tiene que ser por aquí. Faltan 2, ¿eh? 2 hadas.
aquí. Vale, esa ya la habíamos liberado. Se ve claramente porque hacen el ruido de socorro, socorro. Están todo el rato diciendo eso. Y aparte emiten como un ruidito así, como un tintineo, ¿vale? ¿Dónde estáis las dos que me quedáis? Vale. Vamos a ir por aquí esta vez. Vale. Bien. Hemos hecho bien en venir por aquí porque ahora podemos cargarlos. Para ir a tope. Vamos por aquí. Estoy dando vueltas un poco a lo loco, ¿eh? Buscando, pues eso, alguna pista para encontrar alguna de las... Mira, ahí, por ejemplo. Solo nos quedaría una. Anda, mira. Vale. Vale, clavadas, muy bien. Vamos a ir por aquí. Eso es. A ver si por aquí encontramos el hada que nos falta. Se tiene que ver claramente, ¿eh? Vale. Vale, pues mira, esta ampolla la voy a coger. Voy a continuar por aquí. A ver dónde nos lleva esto. Nos falta solamente una hada, ¿eh? Bien. A ver, por aquí abajo no sé si... A ver, esto dónde nos lleva. Mira, aquí está la hada que nos falta. Genial. Perfecto. Venís como locas intentar morderme, devorarme. Llevo la ampollita, muy bien. Fuera. Vale. A ver, no sé muy bien dónde he salido. Bueno, las estoy dejando clavadas, ¿eh? Vamos por aquí. A ver, ¿por dónde será? ¿Dónde estará la cámara de la reina? Vamos a tirar por aquí, venga. Cara, ya teniendo toda la sala, lo que tengo que encontrar es otra vez la cámara de la reina. A ver. Quizás sea por aquí. A ver, era una cámara circular que daba acceso a otra. No, pues aquí no es. A ver, por aquí. Juraría que por aquí ya he pasado, ¿eh? Vamos por aquí, entonces. Hombre, antes llegando todo el rato caminando hacia la izquierda, llegué a la susodicha cámara. Así que algo me dice que muy lejos no estamos. Vamos por aquí, venga. Vale, estoy otra vez en la zona esta. Aprovecho ya para coger ampollas, lo que me falte. Condena como me lanza el veneno, ¿eh? Yo juraría que estoy dando vueltas, ¿eh? No lo tengo muy claro, ¿eh? Por aquí. Que es bastante laberíntico esto, ¿eh? No sé si será por aquí. Sí, por aquí es. Creo, ¿no? Antes me fui por allí. Vamos a ir por aquí ahora, a ver. Y esto vuelve a salir allí, por ahí no es. A ver, no te choques, Daniel. O sea, la cámara siempre detrás.
a salir. Pues no. Por ahí no es. A ver, era la otra salida. Claro, es que es una cámara parecida. Vamos a ir todo el rato hacia la izquierda. Todo el rato hacia la izquierda. Esta es la cámara de la reina. Costó un poquillo controlarla, ¿eh? Vamos a rellenarnos lo poco que nos quede de vida. Estamos llenos. Pues venga, vamos a poner reina. Bueno, pues ahí la tenéis, chicos. La hormiga reina. Bueno, tiene un patrón de ataque bastante peculiar, ¿eh? La hormiga nos va a lanzar desde de lejos esos proyectiles de veneno, ¿vale? Y nos va a convocar constantemente a sus esbirras hormigas. Ella, la parte débil donde hay que golpearla es ahí. Espérate un momento, voy a quitármela ahora. ¿Veis ese punto que tiene justo debajo del cuerpo? Ahí es donde hay que meterle. Vamos a meterle con la flecha de fuego, venga. No está mal, ha volado casi media barra de vida. Repetimos el patrón, ¿vale? Eliminar rápidamente las hormigas que nos invoquen, ¿vale? Esquivar los proyectiles de veneno que nos lanza, ¿vale? Y esperar a que se levante para golpearla, porque mientras no la podemos hacer nada. Venga, levántate. Levántate, condenado. Venga, levántate. Ahí la tenemos. Venga, con el arco normal. Perfecto. Venga. Corremos evitando las rocas y los proyectiles que nos lanzan. Cuidado. Vamos, muéstrame tu punto débil. Muéstrame tu punto débil, levántate. Venga, la tenemos. Muy bien, pues hemos acabado con la hormiga reina, así que salgamos de este nivel. Me apuesto lo que sea a que ese es Daniel, señor de las hormigas. No te muevas y te quitaré el hechizo de la reducción. ¡Oh, qué ámbar más bonito! Aquí tienes, caballero. Puedo ser una vieja bruja llena de verrugas y que huele a col, pero siempre cumplo mis promesas. Aquí tienes mi recompensa. Nos has ayudado a liberar a toda la gente encantada de las garras de las malvadas hormigas. Como recompensa, te daré una entrada a la Galería de Héroes. Yo nunca he estado ahí, pero he oído que tienen barra libre. Bueno, como veis, nos ha aparecido en el inventario de armas el mulo de pollo, ¿vale? Que curiosamente es un arma que nos permite lanzarla para abastecernos de vitalidad. Si yo lanzara el mulo de pollo y después lo cojo, pues
Relleno. No recuerdo cuánto exactamente nos rellena. Luego lo probamos, ¿vale? Vamos de momento a equiparnos la espada. Y ahora, cuando iniciemos el nivel de la Tierra Encantada, lo probaré. A ver, tiene que haber por aquí un héroe al que rendirle tributo. Este. Don Fortisky, quiero hablar contigo. Si este Zarok es tan malo, ¿por qué quieres regresar? ¿Por qué tú entre toda la gente, Fortisky? Puede ser, yo, Blood Monad, el hacha calavera, cuando vivía tenía siempre una pila de muertos colgada. ¿Y tú? ¿Tú pasas la mayor parte del tiempo organizando el cambio de guardia y jugando al croquet con el rey? Y todavía te presto mi hacha. La puedes girar, la puedes lanzar. Le gusta la risa tanto como a mí. Bebe más sangre de demonio. ¡Mi belleza orgullosa! Bueno, fijaos qué hacha nos han dado. Un hacha que podemos usarla para golpear, y lo veis. Que podemos usar la distancia. O bien, cuerpo a cuerpo, ¿vale? Es un arma bastante buena, ¿eh? Porque a distancia, sobre todo, que es para principalmente lo que la voy a usar yo, quita bastante vida, ¿eh? El golpe. Bueno, aquí no tenemos nada más que hacer, así que vámonos fuera. Bueno, aparecemos otra vez en el nivel de la Tierra Encantada. Bueno. Antes de continuar, como siempre hago cuando finalizamos un capítulo, vamos a dejarlo en este punto. Me gusta, bueno, como hemos venido durante la serie, comentando cómo nos gustaría que fuese, bueno, pues ese esperado remake por mi parte y por muchos de los que estáis siguiendo la serie. ¿Cómo nos gustaría? Bueno, pues en concreto a nivel de las hormigas, es muy laberíntico. Yo espero que se mantenga esa sensación, porque este nivel realmente lo que le diferencia de otros niveles es que te hace, pues eso, que sea muy laberíntico, que tenga que dar muchas vueltas y demás. Sí, quizá le cambiaría el patrón un poco a la Reina Hormiga, porque me parece un jefe muy muy sencillo, o simplemente que ella misma no esté fija, como se ha visto en el enfrentamiento que hemos tenido contra ella, sino que pueda desplazarse y pueda atacarnos cuerpo a cuerpo. Personalmente, eso es lo único que haría, cambiar el patrón de la Reina Hormiga. El resto del nivel prácticamente lo dejaría igual. Muy laberíntico para encontrar todas las hadas que nos han, como premio, nos han garantizado el acceso a la galería de héroes, y hemos conseguido ya 11 cáliz hasta este punto. El próximo capítulo continuaremos aquí, en la Tierra Encantada, que por sí en sola es un nivel, pero que bueno, guarda el secreto de que podemos hacer la búsqueda para la bruja de conseguir el mulo de pollo, que ya veréis en el próximo capítulo lo efectiva que es, que lanzamos el mulo de pollo y nos permite recogerlo luego curándonos en vitalidad. Y probar nuestro hacha, que se puede lanzar a distancia y quita mucha, mucha vida. Por mi parte nada más, amigos. Gracias por haber echado unos minutillos. Me despido ya. Seguimos el próximo día en el nivel de la Tierra Encantada. Mandaros un saludo. Cuidad mucho, amigos.